Yeah. सेवा सेवा सर्वेश्वराय शंभ job más caram a todos. Bueno, uh, la propagación del virus y las fatalidades o muerte que está causando. Desafortunadamente. Um, se está acelerando. Particularmente en Estados Unidos creo que las últimas 24 horas han sido las peores. Más de 2.000 personas muertas. El número de los que han dado positivo ha superado los 600.000. India también. Más de 300, 380 muertes. Pero una, si se le puede llamar señal alentadora, una señal alentadora es, está ocurriendo en pequeñas zonas. Mumbai, Pune, Indore y Delhi, juntas representan más del 60% de ambos casos reportados y muertes. Eso nos da alguna... Esperamos alguna posibilidad de contenerlo en pequeñas áreas, en lugar de extenderlo por todo el país. Pero, al mismo tiempo, se ha reportado al menos un caso en cada uno de los 380 distritos en todo el país. Entonces, ¿hacia dónde caerá? Todo depende cuán responsablemente actúa cada ciudadano en este país. Desafortunadamente, el estado de Nueva York está simplemente en descontrol. No parece que puede ser manejado dentro de la próxima semana o dos semanas, parece que se va a acelerar más. Definitivamente se acelerará en India y por supuesto hay un severo confinamiento hasta el 20 de abril, después de eso un confinamiento más relajado hasta el 3 de mayo en este país. Pero cuán efectivo sea el confinamiento solo depende de cuán disciplinados serán los ciudadanos. Por desgracia, veo a mucha gente encontrando placer en difundir noticias falsas, creando confusión, reportando cosas que nunca ocurrieron, no sé qué. Es realmente patético que alguien pueda encontrar placer en este tipo de cosas cuando hay un sufrimiento tan inmenso, tanto en salud como financieramente, especialmente para la gente más pobre del país y del mundo. Si no manejamos esto bien, bueno, si um, realmente afecta a un gran segmento de la población, estaríamos probablemente empujando de 150 a 200 millones de personas de vuelta en la pobreza. Lo sacamos en los últimos 15 años, los estaríamos empujando de nuevo a la pobreza, por debajo de la línea de pobreza, que no es algo que queramos ver. Esto no es algo que nadie debería encontrar placer en jugar con engaños y causar confusión, simplemente porque tienes las herramientas de los medios sociales en tus manos. Pero desafortunadamente es un número pequeño, pero aún así es doloroso ver que la gente encuentre placer en tales cosas cuando hay tantas dificultades, particularmente los profesionales médicos están pasando por enormes dificultades. Y hoy hablé con una institución médica de primer nivel en Punjab, en Chadigarh. Así que todos los médicos, sus preocupaciones y el tipo de decisiones que tienen que tomar en, en Italia, cuando tenían que tomar decisiones sobre quién debía... ¿Quién está hablando, por favor? Cuando tenían que tomar decisiones en Italia, sobre quién debía recibir respiradores y quién no. Decidieron en base a la edad. Eso significa que si tú y tu madre estaban enfermos, elegirían que tu madre muriera. Este no es un tipo de decisión que deba nunca llegar a las manos de cualquier ser humano. Porque si tomas tal decisión, tendrás que vivir con ella por el resto de tu vida. Así que, desafortunadamente, los médicos se vieron obligados a tomar tales decisiones. En algunos de los países lo echan a la suerte. Una lotería. ¿Quién recibirá el respirador? Hay 100 pacientes en el hospital, pero solo cinco respiradores. ¿Quién recibirá el respirador? ¿Quién vivirá? ¿Quién morirá? A la suerte. Así que no deberíamos empujar a la nación, al mundo y a la comunidad médica y a nosotros mismos a esa situación en la que tendremos que tomar ese tipo de decisiones. ¿En base a qué vivirá uno? ¿Y en base a qué permitiremos que otra persona muera? Esto es un. Esto no está bien. Pero si las cosas se salen de control, Así será, ese es el tipo de decisiones que todos nosotros quizás tengamos que tomar. Así que no nos presionemos hasta allá, es muy, muy importante. Así que como parte de la recaudación de fondos para la campaña que estamos haciendo, Beat the Virus, el número de personas que necesitan alimentación básica y ayuda, ese número está aumentando no pensamos que en la india rural habría tanta gente, pero el número de trabajadores migrantes todos están uniendo ahora debido a esta ofrenda de comida que estamos haciendo. Por lo tanto, el reto de recaudar los fondos y mantenerlo en marcha, no sabemos por cuántos meses esto será necesario. Porque aunque el gobierno relaje el confinamiento para que la actividad económica Recupere su posición, vuelva a la plena actividad. Tomará un cierto tiempo, no sabemos cuánto. Así que, como parte de esto, estamos poniendo a la venta un cuadro. No es una gran pintura, ni yo soy un gran pintor. Solo espero. Basado en mis otras reputaciones, me las arregle para vender la pintura por una cantidad sustancial, no por la calidad de la pintura. Lo pondremos ahora, solo para que la vean, porque mucha gente ha estado haciendo preguntas. <laughs> ¿Pueden leer? Un día es un pedazo de tiempo, un pedazo que nos permite vivir y morir. En este día vivamos y vivamos totalmente. No me insultes preguntándome, Sadhguru, ¿qué significan todas estas imágenes? Si me haces esa pregunta, eso significa, no tiene ningún sentido para ti. Déjalo así. Es pintura abstracta, entonces no se supone que tenga ningún sentido. Porque la imagen es grande y no puedes, quiero decir, la imagen no es lo suficientemente grande para que todos ustedes la vean. Iremos parte por parte. Alguien por favor decida en qué orden. Aquellos de ustedes que están sufriendo mi pintura a larga distancia, por favor, tengan paciencia conmigo. Así que el valor de los insectos ha aumentado en el mundo. ¿Puedo entenderlo? Así que probablemente en un par de días montaremos una plataforma. Antes del 30 de abril, quien done la cantidad máxima para el fondo Vence al Virus obtendrán el cuadro. Y otros, si quieren, haremos copias del mismo. También pueden tener una copia más pequeña. Este cuadro tiene un tamaño de metro y medio por metro y medio, así que antes de comprarlo, debes ver si tienes una pared. Es de metro y medio por metro y medio. En fin, dejémoslo ahí, por favor. Preguntas. Esta pregunta es de Jay Namaskaram Sadhguru. Hace un par de días dijiste en el Darshan que tú o cualquiera puede intervenir después de la muerte solo si la capa kármica se ha vuelto realmente delgada. Pero antes habías mencionado que si uno se sienta contigo, no habrá regreso para esa persona. Estoy un poco ansioso. ¿Estás faltando a tu palabra? No. Ahora... Eres una especie de discípulo, quien quiera que seas. En lugar de decirme, Sadguru, la haré tan delgada como quieras. La haré tan delgada como sea necesario para ti. En lugar de eso, me preguntas. Sadguru, lo prometiste. ¿Vas a cumplir la promesa o vas a faltar a tu palabra? Esta es la misma posición que tomó Anandatirtha. Bueno. Esto tiene que entenderse. Mira. El problema con la gente es que ha tomado su experiencia individual de la vida demasiado en serio. No entienden que esta experiencia individual que tienes de la vida, esto es simplemente pura magnanimidad de la creación, eso es todo. No hay nada en ello. Pueden tirar del enchufe en cualquier momento. Ves ahora mismo el virus. Te vas, hoy estás bien y mañana por la mañana puede que te haya sido. El mundo entero, prácticamente el mundo entero está bajo confinamiento, solo un virus invisible. Entonces entiendes, así de frágil es tu existencia individual. Al mismo tiempo, está construida de tal manera que puede durar y persistir. Su persistencia, cuán persistente es esta vida individual, Simplemente depende de cuán identificada está con su ser individual. Y lo fundamental, um, ¿qué decir? Las estructuras que forman una vida individual. Mira, eres tú como vida. Eres esencialmente una vida, luego un cuerpo, luego un poco de mente. A partir de esta combinación te conviertes en una persona. Porque te conviertes en una persona, tienes un montón de cosas en el mundo. Tienes un hogar, tienes una familia, tienes esto, tienes aquello, incluso tienes un gurú. Completo. Tienes todos los accesorios. Al máximo. Pero tienes que entender que eres esencialmente una parte de la vida. Cuando se trata del cuerpo, podemos decir, este es mi cuerpo, ese es tu cuerpo. Cuando se trata de la estructura de nuestra mente, puedo decir, esta es mi mente, esa es tu mente. Pero cuando se trata de la vida, no hay tal cosa como mi vida y tu vida. Es un gran fenómeno de vida ocurriendo. Puedes capturar un poco y decir que es mío. O puedes mejorar continuamente el volumen de vida. Solo puedes mejorarlo si no te identificas con ese poco que has recogido. Lo poco que has recogido es por una variedad de parámetros, solo por el privilegio del nacimiento, luego con el crecimiento, algunos pueden crecer, otros no, digo como vida, el cuerpo crece, la mente crece, la actividad crece, pero esta vida se vuelve más, depende de muchas cosas. Si capturas un poco de vida y te identificas con eso, simplemente te quedarás así. Dices que eres un buscador espiritual. Yo también te creí como tú me creíste a mí. ¿Cuándo? Cuando dije, después de que vinieras y te sentaras, tú dijeras Sadguru, somos realmente buscadores, somos genuinos. Entonces dije si te sientas conmigo. Se acabó para ti. Así que estás faltando a tu palabra de que eres un buscador. Si eres un buscador, eso significa que siempre estás buscando. No solo te identificas con lo que tienes. Si es así, si esta vida sigue expandiéndose, la estructura kármica se hace cada vez más fina y más fina. Si realmente permites que se expanda, se volverá endeble. Dije, si la haces muy delgada y endeble, será fácil para mí. Pero ahora me atas a mi promesa. No importa, Sadhguru, soy denso como un muro, pero lo prometiste. No voy a faltar a mi palabra. Déjame explicarte el proceso. Después de eso tú eliges si quieres ser denso o ligero. Um, esta pregunta viene porque un poco denso aquí también, creo. Denso significa fuerte, ya sabes. Lo más uh, popular. Quizás popular no es la palabra. La nuez más prevalente en el centro de Isha Yoga es el cacahuate. Retiro la palabra popular. Prevalente. Entonces, un cacahuate no es realmente una nuez. Es una legumbre, no es realmente una nuez. Pero como crece en la tierra y necesita algo de protección, la naturaleza le dio una linda cáscara. Porque tiene una cáscara, está fingiendo ser una nuez, igual que tú. No es realmente una nuez, pero actúa como una. <laughs> Así que... A lo largo de toda tu vida, puedes ir por ahí como una verdadera nuez, lo que la mayoría de la gente se las arregla para hacer. Pero lo que significa la muerte es: rompen la nuez. La muerte es un cascanueces. Así que la cáscara está partida, el cuerpo físico y esta mente se han separado. Pero sabes tiene una capa interna de protección. Has visto ese papelito fino, otra capa en el cacahuate se llama testa. Esto es muy importante. Mientras esto esté ahí, aunque la cáscara externa se rompa, una vez más puede convertirse, puede germinar, convertirse en una planta y de nuevo una nuez se convertirán muchas nueces. Sí. Dicen que había solo dos nueces, Adán y Eva. Mírense ahora. Así que esta sola nuez, si dejas esa piel, puede germinar y convertirse en muchas nueces. Esas muchas nueces de nuevo pasarán por el mismo proceso y se convertirán en muchas, muchas nueces. Así que lo que te prometí es que cuando llegue el momento, esta capa fina como de papel, yo te la quitaré. Si estás bien remojado, simple y fácilmente podemos quitarla. Si no estás bien remojado, tengo que usar mis uñas y hacer... Si quieres eso, lo haré. Duele, eso es todo. Si te quito una capa a la fuerza, dolerá. Pero si la has remojado bien y se afloja, entonces simplemente si la toco se desprenderá. Esa lección es tuya. Dije si se ha vuelto realmente delgada. Muy fácil, saldrá. Ahora si quitas esta capa, todavía hay una nuez. Lo único es, ya no puede germinar. Una vez quitas esta fina cubierta como de papel tan frágil, si la quitas, después de eso, se vuelve incapaz de germinar. Porque es una dicotiledona, se convierte en dos y después de eso, no puede germinar. La mecánica fundamental del rebrote es eliminada simplemente porque esta fina capa fue pelada. Dije, si te sientas conmigo por un momento, esto no significa solo viniste y te sentaste aquí y te fuiste. Significa que realmente, tal vez sentado no era la palabra, si estás conmigo, tal vez debería haber dicho. Creía que si estás aquí, estás conmigo, porque yo soy así. Cuando estoy aquí contigo, estoy aquí contigo, no soy de otra manera. Creí que tú también eras así y dije si te sientas conmigo. Luego vienes y te sientas ahí así. Vale, me senté, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo? Así que, de todos modos, no me voy a retractar de mi palabra si realmente te sentaste conmigo. Estar, si estuviste conmigo por un momento, es un mecanismo que naturalmente la cáscara se desprenderá. Si se quitará sin esfuerzo o con un poco de dolor, eso depende de ti, pero se desprenderá. Pero la nuez sigue ahí. No puede germinar, pero se queda esperando. Esta es la promesa que hicimos: que veremos que no vuelvas a germinar. Pero hace dos días cuando estábamos hablando, estábamos hablando de disolver algo por completo, para la disolución, sin algo de cooperación. No. Evitar que germines de nuevo, para que no salgan más nueces de ti. Bueno, te lo prometí y cumpliré la promesa, pero pensé elevaremos tu aspiración en lugar de solo... No germinar. Eres capaz de... cuando estás recién muerto. Estamos hablando solamente después de la muerte, ¿cierto? Sí, el otro día. De acuerdo. Cuando estás vivo, si lo haces, es de lo más fantástico. Pero no pudiste, trabajaste en ello, te soltaste, pero aún así no pudiste. Entonces estás recién muerto. Tal vez esa es una terminología incorrecta, pero me gusta usarla. Recién nacido, recién muerto. Entonces, cuando estás recién muerto, en ese momento, disolverse por completo es una buena posibilidad. Así que o me dejas hacer eso, o simplemente quito la cáscara para que no puedas germinar y te tomes tu tiempo para disolverte. Pero no puedes tomar un cuerpo más. Eso te prometí, eso cumpliré. Ahora yo estaba elevando mi promesa. Estoy mejorando mi promesa. No quitando la promesa, estoy actualizando la promesa. No solo no germinar, la disolución en sí misma se puede hacer. Solo si tú estás en un modo de cooperación, crees. Que siendo como una roca así, quieres disolverte. ¿Cómo disolver una roca? Tomará un millón de años. No es que una roca no se pueda disolver, llevará un millón de años. Pero si te vuelves dulce como el azúcar, o al menos como la sal, en minutos podemos disolverte. Eso es todo lo que estaba diciendo, no retirando la promesa. Esto es... Entonces, ¿qué te hará trabajar o esforzarte un poco más con una intención más fuerte para que puedas también reducir el trabajo de tu guru? También debes pensar en esto. Hola. También debes pensar en esto. No solo se trata de cómo te liberarás, debes también pensar cómo puedo reducir el trabajo de mi guru. ¿Nunca se te ocurrió algo así? Entonces, si así es como eres, entonces hay formas de acelerar tu sadhana. Esto sucedió. Un niño judío, un niño de 12 años, que estudia en una escuela, le estaba yendo muy bien con todas las materias, pero solo en matemáticas no le iba muy bien. Las familias judías son así. Una materia que no va bien no es aceptable. Otros dirían, wow, le está yendo muy bien en todo lo demás. Las matemáticas no le gustan, está bien. Uh, así no es como funcionan las familias indias y las familias judías. Si obtienes 98, la madre india te preguntará dónde está el otro 2%. ¿Qué pasó? Cualquier otra persona organizarán una fiesta y celebrarán. Mi hijo obtuvo el 98%. No en India. Te preguntarán, ¿dónde está el otro 2%? Um, Porque venimos de culturas donde el esfuerzo humano es del más alto valor. No, no el 98%, 99%. ¿Te estás esforzando o no? Entonces decidieron, aunque son una familia judía, decidieron trasladarlo a una escuela católica, donde se suponía que el profesor de matemáticas era bueno. Entonces el niño fue allí y después de cuatro meses, el niño saca 100 sobre 100 en cada examen. Entonces los padres estaban tan felices. Luego pensaron que deberían darle un regalo al profesor de matemáticas. Luego dijeron: Queremos ir a reconocer a tu profesor de matemáticas. Realmente ha hecho un milagro contigo. Estás sacando 100 sobre 100 en matemáticas, algo que no pudiste hacer durante el último año y medio en la otra escuela. El niño dijo, no tiene nada que ver con el profesor de matemáticas. Entonces, ¿cómo está sucediendo? Ellos dijeron, bueno, vi a un tipo en la escuela que ha sido clavado en un signo de suma. Así que eso es todo. Podemos hacer algo así por ti. Uno de estos tipos lo clavaremos o lo colgaremos cabeza abajo. ¿Ves las serpientes? De esta manera, si se lo hacemos a uno de ustedes, otros se esforzarán. Si esa es la única forma en que lo consigues que puedo hacer yo, creo en hacer las cosas de la manera en que funcionan. La siguiente pregunta es de Richard. ¿Puede un discípulo tener dos maestros? En caso de que uno haya sido iniciado por dos maestros espirituales, ¿se aconseja seguir un solo camino y un solo maestro? ¿O practicar lo que ambos enseñan? Si sigo a un maestro, ¿significa entonces que estoy siendo irrespetuoso con el otro? ¿Que eligió iniciarme en el camino? Bueno, estar con un guru. O un maestro espiritual. No es una cuestión de lealtad, sino que es una cuestión de integridad. ¿Cuál es la diferencia entre lealtad e integridad? La lealtad proviene de ciertas emociones que tú tienes. La integridad significa que estás dedicado al propósito por el que estás allí. ¿En cualquier lugar? ¿Estás en algún lugar? ¿Cuál es el propósito de ese lugar? ¿Estás absolutamente dedicado a eso? ¿No harás otras cosas allí? Esto está sucediendo a muchos de ustedes. Vinieron aquí realmente a ser san, espiritual. Pero se enamoran de alguien, se casan y... Todo esto sucediendo. Algo sucederá, algo. O tendrás dolor de cabeza, o te dará dolor de espalda, o entrará un gusano en tu cabeza, o tu corazón. late así. sucederá tantas cosas, la vida. No entiendes que desviarte de. ¿Cuál es el propósito por el que estás allí? Es solo una cuestión de falta de integridad. ¿Significa que yo no debería hacer ninguna de estas cosas? Bueno, debes tomar una decisión consciente, por eso has venido. Para construir una vida alrededor de un centro espiritual. Está bien para mí. No espero que todos estén totalmente en llamas. Pero llegaste aquí con fuego y luego te comprometiste. Eso es un poco de ajuste de la integridad. La lealtad es una cosa diferente. La lealtad no es necesaria en este asunto. Así que, quien quiera que seas, si estabas aquí y te has ido a algún lado y estabas teniendo dificultades, por favor no las tengas. Simplemente déjame. Y donde sea que estés, solo haz eso. Porque el mero hecho de que te hayas ido a algún lado es es de alguna manera por cualquier razón no funcionó aquí entonces te fuiste a algún lado al menos allí hazlo bien mientras crezcas ¿cuál es mi problema? O si estabas en otro lugar y ahora estás aquí y estás teniendo dificultades tira las tonterías que trajiste de otro lugar y haz lo que se te pide hacer aquí porque esto es como ya sabes, hay cultivos de coco y cultivos de mango. No entras en un cultivo de coco, tomas uno de sus árboles y lo siembras en la cima de la montaña. No durará un mes. Ahí no es donde funciona. Solo puede funcionar aquí. Ni tampoco tomarás un árbol de mango y lo plantarás en un desierto. No va a funcionar. Entonces el solo hecho de que te moviste de un lugar a otro, ya sea por tu propia elección o por alguna otra compulsión, o tal vez ese maestro está muerto, o yo estoy muerto, cuando suceda, bueno, una vez encuentras la necesidad de ir a otro lado. Entrégate absolutamente allí, donde sea. Porque no puedes estar en este lugar y cavar en ese lugar. No funciona así. ¿Significa que eres irrespetuoso con alguien? No. Mira, es así. Tienes una madre. Ella te cuidó bien, la amabas inmensamente. Bueno, por alguna razón ella falleció. Ahora ha venido tu tía, o tal vez tu esposa, o tal vez tu vecino, o tal vez otra persona. Digamos que tu tía, porque otras cosas evocarán emociones que no son. que no podemos resolver con esta pregunta. Ahora tu tía te está cuidando, pero amas a tu madre. Pero debes comer la comida que sirve tu tía. No puedes comer la comida que sirve tu madre. No importa cuánto la aprecies, cuánto la ames, puedes amarla, respetarla, todo. Pero debes comer la comida de tu tía. De lo contrario no te alimentarás, tan simple como eso. Entonces si te has ido de aquí a otro lugar, a larga distancia es muy fácil amarme. Sí, sí, es muy fácil amarme a larga distancia, de cerca es un gran problema. Puedes sentarte allí y amarme y tener consideración y respeto por mí para que tu conciencia se estabilice. Porque quiero que se estabilice rápidamente porque esta no es una vida muy larga, es una vida breve, lidiando con toda esta basura. ¿Cuándo llegarás allí? Estabilízala rápido, no tengo ningún problema. Puedes amarme o odiarme, no tengo ningún problema con ninguna de esas dos, pero acéptalo de alguna manera. Y concéntrate en lo que tienes que hacer. Pero si has llegado aquí de otro lado, pasa lo mismo. Puedes tener tanto amor y respeto por quien quieras. Yo diría ten eso por prácticamente todos en el mundo. Te lo he estado diciendo. Si caminas por la calle, porque he visto a la gente haciendo esto, van así. De repente alguien dice, "Oye, Sadguru, Sadguru." Yo digo, "Maldita sea, esto no va a funcionar para ti. No va a funcionar para ti, que si ves a Sadguru eres así, de lo contrario eres así. Esto no va a funcionar para ti. Ningún camino espiritual va a funcionar para ti así. De alguna manera, debes ver la misma cualidad en todos." Hombre, mujer, niño, burro, estoy escogiendo en particular al burro. Burro, vaca, perro, árbol, piedra. Debes, si realmente. Volvemos a la primera pregunta. Si realmente te has sentado con él de verdad. ¿De acuerdo? Entonces debes ver esto en todo. Debes tratar todo como el Sadguru. Entonces no hay problema. Entonces, ¿dónde estás? ¿Qué práctica estás haciendo? Cuando se trata de prácticas, como dije, ahora tu madre se fue. Estás donde tu tía. Debes comer la comida que ella te sirve. Puedes amar a tu madre tanto como quieras, nadie puede impedírtelo. Pero debes comer y alimentarte solo de la comida que sirve tu tía. No te sientes allí creyendo que tu madre te servirá una vez más. No lo hará y no puede hacerlo. Entonces no armes tales conflictos, porque es una vida breve. Con todas estas complicaciones de las emociones, ¿a dónde irás? El hecho de que te moviste a algún lugar, obviamente algo no funcionó para ti. Donde quiera que hayas ido, por favor, haz que funcione, al menos allí. Cuando estabas aquí, estabas pensando en cómo escapar. Ahora estás en otro lugar. Te preguntas: ¿quizás debería haberme quedado aquí? No hagas esto. Una vez dejas un lugar donde demonios sea que vayas, haz que funcione allí al menos. Solo no renuncies a tu esfuerzo, eso es todo lo que importa. Cuando renuncias a tu esfuerzo, estoy profundamente decepcionado contigo. Sí. Si te vas y tu esfuerzo es intenso, no me importa, está bien para mí. Eso es menos problema para mí. Hola, si te esfuerzas profundamente y te vas, bueno para mí. Si renuncias a tu esfuerzo, esto es una pérdida de vida para ti y una pérdida de esfuerzo para mí. No hagas eso. Esto sucedió. Un niño llegó a casa de la escuela y dijo, papá, ¿recuerdas? Me dijiste que si pasaba el examen de matemáticas me daría 50 dólares. El padre levantó la vista de la revista que estaba leyendo y dijo, sí lo recuerdo, hijo. Bueno, padre, te he ahorrado el gasto. Ya se ha invertido vida, ahora no, no trates de ahorrarme la vida. En el momento en que te sentaste aquí, invertimos, yo invertí mi vida en ti, de alguna manera. Ahora no intentes ahorrarla, si hubiera querido ahorrarla, la habría ahorrado yo mismo. Ya está gastada. No trates de ahorrar el dinero que ya se gastó. ¿Mm? Oh, lo siento. thank <laughs> you